La Plaza Central de Tegucigalpa, una vez más, fue testigo de la solidaridad del Ejército al desarrollar el pasado 22 de marzo una mega brigada médica, en donde fueron favorecidos más de 13.000 compatriotas. Fue ahí donde conocimos a Melvin, un joven con parálisis cerebral, quien iba acompañado de su madre, el cual recibió un trato especial, ya que se le brindaron atenciones médicas de inmediato. Posteriormente, les fueron entregados los medicamentos para tratar las dolencias que padecía. Claro que sí, porque están haciendo grandes cosas para el pueblo, ya que en los hospitales no hay medicamento y ustedes hacen esto para que uno tenga su medicamento, ¿verdad? Bueno, darle gracias por la atención y todo, y gracias por estar sirviendo al pueblo hondureño, ¿verdad? Que otras gentes no lo hacen. Durante esta jornada de salud, los asistentes recibieron consultas médicas, odontológicas, generales, pediátricas, entre otras. Asimismo, servicios de corte de cabello para damas, niños y caballeros y donaciones de ropa. Bueno, y me parece bien porque es algo que uno necesita para la salud. Agradecida porque lo que andan haciendo está muy bien. Está bueno lo que andan haciendo porque a veces uno es pobre y uno no tiene dinero para ir a consulta privada, entonces tiene que ir a ustedes. Siempre agradeciendo al glorioso las Fuerzas Armadas de, ¿verdad?, por su atención a nosotros, los de la tercera edad, porque mire, tienen unos medicamentos que en los hospitales públicos no hay y la atención aquí es buena y rápida. Yo estoy muy agradecido con las Fuerzas Armadas. Cabe resaltar que a esta mega brigada médica se hizo presente el señor comandante general del Ejército, acompañado de su Estado Mayor, constatando que el desarrollo de esta jornada de salud se llevará a cabo según lo programado. Importante, tanto para nosotros como para la ciudadanía, que es la beneficiaria. Aprovecho la oportunidad para invitar a la ciudadanía de Tegucigalpa para que pueda venir a aprovechar los servicios que el Ejército en esta oportunidad le está brindando en esta mega brigada. Bueno, es una feria, aquí hay de todo, ¿verdad? No solo la parte médica. Y estamos precisamente en esta oportunidad alegre porque es una oportunidad que nos brinda para poder decirle al pueblo: aquí está tu Ejército, aquí está tu Fuerza Armada, ¿verdad? Siempre al lado de la gente que más lo necesita. A esta labor altruista también se sumaron las señoras miembros de la Asociación de Esposas de Oficiales, filial Ejército. Asociación de Esposas de Oficiales, una vez más, apoyando estas obras de amor aquí en el Parque Central de Tegucigalpa. Para Proyecciones Militares informó Gisela López, en cámara, Víctor Pineda.